Saludos, estimados estudiantes. Quien les habla el profesor Víctor Suárez. Y en esta oportunidad te quiero explicar cómo realizar un informe. Recuerda que para ello debes crear una investigación en donde vas a dar unos aportes o ideas sobre lo que fue tu investigación. El informe tiene varias partes. La primera de ellas es la portada. En ella debes colocar primero en la parte superior centrado el membrete. Ese membrete está conformado por el nombre del país y el nombre de la institución. Por ejemplo, República Bolivariana de Venezuela, Unidad Educativa, Colegio Americano. Posteriormente, en el centro de la hoja debe aparecer el título. Recuerda que ese título debe ser original, único, que no se haya creado o inventado en otro momento o por otra persona. El título debe ser específico al tema que estás tratando. Posterior a ello, debes colocar más abajito del título lo que serían los datos del creador, es decir, tu nombre y apellido, año y sección, nombre del profesor y nombre de la asignatura. En la parte inferior de la hoja, centrado, debes colocar la ciudad, el mes y el año. Por ejemplo, Caudare, noviembre 2020. Una vez realizada esta hoja, vas a realizar lo que sería el índice. En el índice debes colocar todos los títulos y subtítulos que has colocado dentro de tu trabajo, en donde aparezca la página de cada uno de ellos. Una vez realizado eso, pasamos a la siguiente hoja, en donde deberás colocar la introducción. En ella debes explicar de qué trata el informe y cómo lo estructuraste. Una vez realizada la introducción, partimos a la siguiente parte del trabajo, que es el desarrollo, en donde vas a colocar con citas, argumentos, datos y resultados sobre lo investigado. Una vez realizada eso, vamos a realizar lo que sería la siguiente hoja, el cual es la conclusión, en donde mencionarás sobre a qué conclusión te llevó la investigación realizada. En este apartado no puedes colocar ninguna definición o término que no se hayan planteado dentro del desarrollo del trabajo. Es decir, nada de lo que no hayas dicho en el desarrollo del trabajo debe aparecer en las conclusiones. Una vez realizada la parte de conclusiones, deberás colocar lo que sería las referencias. En este caso vamos a trabajar con el mismo arqueo de fuente, el cual contiene autor del documento revisado, año de publicación del documento revisado. Debes colocar el título de ese documento. Deberás colocar, en caso de que sea un documento en físico, la ubicación, ciudad y país de donde es realizado. En caso de ser un documento digital o electrónico, deberás colocar el enlace o link de donde lo conseguiste. Luego debes anexar lo que sería el tipo de documento. Recuerda que estos pueden ser libros, revistas, informes, trabajo de grado, entre otros. Y posterior a ello deberás colocar lo que sería el tipo de fuente. Recuerda que estos pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Una vez realizada esta parte, incluye de cada documento la fecha en que lo realizaste o en la fecha en que lo consultaste. Una vez terminado esta parte de la referencia, anexa todos los elementos que te faltan. Por ejemplo, algunas gráficas, mapas de ubicación o cualquier otro elemento que te permita comprobar o dar pruebas sobre lo planteado en todo el desarrollo del trabajo. Estas serían las fases o la estructura que un informe debe tener. Muchas gracias.